El municipio de Barlovento cuenta con innumerables bondades y privilegios, y uno de ellos, amigos, amigas, es albergar una banda de música como la que en esta velada tiene el placer de representarle. Y es que, en todo caso, se trata de una amplia agrupación compuesta por personas comprometidas, quienes año tras año nos convocan en esta plaza para ofrecernos, con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, un recital musical de indudable calidad. En la presente edición, esos valores que les comento se realzan con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música Teguibán y la exquisita contribución, como ustedes acaban de comprobar, del fabuloso pianista Alejandro Cruz y la actuación estelar del sevillano Manu Tenorio. La estructura de este concierto, que coordina César Martín, director de la Banda Municipal de Música Tabladitos de Barlovento, comenzará, o ha comenzado, como bien han podido ustedes disfrutar, con estos tres temas que nos ha cantado Manu, acompañado por Alejandro. A continuación, las bandas municipales de música Tabladitos de Barlovento y Teguibán, de la villa de Teguise, en la isla de Lanzarote, nos van a ofrecer de manera conjunta dos temas, siguiendo la batuta de Ayose Martín, director de la banda lanzaroteña. A continuación, las dos bandas, junto a Alejandro Cruz, interpretarán una serie de temas cuya voz nos va a aportar Manu Tenorio. Amigos, amigas, la valía y la trayectoria de la Banda Municipal de Música Tabladitos de Barlovento son conocidas, además de en este municipio, en el resto de la isla de La Palma. Sin embargo, de ella podemos indicar algunos datos, como su organización hace 32 años a los auspicios del Aula Municipal de Música, que por su parte cumple ya 33. A lo largo de estas más de tres décadas han tocado piezas musicales de todos los géneros, y dado que está radicada en este pueblo que celebra la Batalla de Lepanto, en muchas de las ediciones de sus fiestas patronales dispone de su repertorio de un número importante de marchas moras. Este año han ensayado música de boleros con el fin de estar a la altura en la presente velada, y han realizado un efímero pero intenso encuentro con el cantante estrella de esta noche. Por su parte, Teguibán de Teguise se organizó en el año 2005, después de 2 años del comienzo de la actividad de una escuela municipal de música en la localidad. Los ensayos comenzaron a llevarse a cabo en el Teatro Municipal, y su gestión es obra de la Asociación Cultural del mismo nombre, que coordina sus actividades desde el año 17. El clarinetista José Rodríguez se incorporaba como segundo director en esta banda en el año 11, labor que actualmente comparte con Modesto Daniel, archivero de la formación. Sin más, yo les voy a dejar disfrutar de una noche inolvidable. Una noche sobre Tabladito, sobre Teguibán, sobre Alejandro Cruz y sobre Manu Tenorio. Disfruten de esta noche inolvidable y no agoten las pilas, porque mañana tenemos romería. Gracias.